Habíamos dicho que Asun era una auténtica campeona, que nos había preparado bien de comer y que faltaba un plato por preparar el pescado. En este caso, bacalao con castañas pilongas. Así que apuntemos los ingredientes. 4 trozos de bacalao. También vamos a necesitar castañas. Una cebolla, una patata, apunten también 2 huevos, miga de pan, harina, una pastillita para hacer caldo, un poquito de brandy, aceite y, como no, sal. Y cocinamos desde la bodega de Asun, que ya la tenemos aquí entre fogones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza. Asun, ¿estás preparada, no? Preparadísima. Ya te veo que estamos preparando las patatas. Todo. Ya. Las estamos rebozando en huevo. Eso. Vemos que con los deditos y nos hemos lavado muy bien las manos, ¿eh? Muy bien. Aquí todo limpio. Hombre, limpieza en la cocina e higiene. Seguimos rebozando esas patatas con huevo y las ponemos en la sartén. Que vamos, las tenemos que tener bien hechitas, ¿no? Sí. Así me gusta, cómo me rebozas bien, ¿eh? Así. Así. El aceite que no esté muy caliente tampoco, ¿no? No, si no se queman. Claro, porque como las rebozamos con huevo, si no, se nos queman. Qué color más bonito. ¿Qué color? Oye, Germán. ¿Qué pinta tiene? Dime, Pilar. Yo quiero saber, ¿tú cocinas habitualmente en casa? Hombre, ¿quieres que te diga la verdad o te miento un poquito? No, la verdad. Aquí siempre la verdad y nada más que la verdad. Vamos, que me alimento bien y la cocina no se me da mal, pero desde luego se le da mucho mejor a nuestra cocinera, a Asun, que ya está sacando las patatas de la sartén y las está poniendo en esta tartera, que va a ser un poquito la cama de nuestro bacalao, ¿no? Ahí utilizamos las pincitas y cuando saquemos todas las patatas, vamos a por ese bacalao, ¿no? Que también lo vamos a rebozar. Rebozar, harina. Por harina. Ahora lo pasamos un poquito por huevo. Huevo. ¿Y ahora la sartén? Al aceite. El bacalao, Asun, estaba desalado. ¿O lo has desalado tú? Lo he desalado yo 2 días. O sea que has estado pendiente del bacalao 2 días. Sí, claro. Porque si no tiene mucha sal. Sí, no tiene mucha sal. Y ahí vigilándolo. Hala, sí. ¿Y cómo lo has desalado? Para apuntarlo yo, ¿eh? Pues con agua. Con agua y poniendo un plato debajo para que no se junte la sal. ¿Y cuánto tiempo lo tenemos que tener en la sartén? Pues en la sartén, hasta que se dore, mira. Ahí lo tenemos bien doradito. Tiene buena pinta, ¿verdad, Pilar? Sí, a mí me encanta el bacalao, además, Germán. A mí también, ¿eh? No te voy a engañar. Mira que el pescado, pero no, sí, el bacalao sí, sobre todo el que nos está haciendo Asun, sobremanera. Lo sacamos, lo ponemos ahí. En la tartera yo voy a poner 2 trocitos más, porque si no, como que no come todo el equipo, ¿eh? Ahí lo teníamos preparadito y Asun ya va a por ese sofrito. Lo primero que hemos echado es... la cebolla. ¿Cebolla? ¿De dónde es la cebolla? De Fuentes, que no pica. ¿Que no pica de verdad? No pica. Venga, no mientas, dime no. ¿Qué te ha pasado cuando la estabas cortando hoy? Bueno. ¿Has llorado un poquito? Un poquito, pero poco. La tenemos cortada en trocitos ya, sí. Bastante grandes, ¿eh? Sí, bueno, porque luego se cuecen. Oye, Germán. La tenemos que tener ahí pochando. Pero bueno. Dime, Pilar. En trozos grandes, pues es que partirla o picarla en trocitos pequeños, sí. Hay que tener mucha mano, ¿eh? Te voy a poner un día a ti, a picar cebolla, a ver qué tal. Cuando quieras, ese reto lo asumo. Vale. Fíjate, Pilar. Yo ya lo he apuntado. Fíjate, Pilar, porque ya hemos echado las castañas. Sí. Que las castañas de Asun son especiales porque ella las ha recogido en noviembre. Sí. Y las has congelado. Y las he congelado. O sea que son de temporada. De temporada. Los demás podemos echar castañas pilongas, ¿no? Sí, que se ponen a remojo y se cuecen enseguida. O sea que apuntemos ese truquito. Las ha puesto en remojo para que las tengamos perfectas para este plato. Apuntemos también que le ha echado esa copita de brandy. No, aún no. Ah, todavía no. Me ha engañado. Es que ha movido el vaso y yo pensaba que ya había echado el brandy. Harina. Harina. Para que ligue todo bien. Eso, para que salga la salsica muy bien. Tiene ya buena pinta, ¿eh? Sí. Echamos un poquito más de harina, no te nos quedes corta. Eso, así.
Y ahora sí que vamos a echar el brandy. El brandy. Ahora sí. Ah, ahora sí que ha echado el brandy. Y la pastillita de caldo. La trituramos ahí. Sí, un poquito. Muy bien. Y le damos vueltitas a este sofrito que ya tiene una pinta fabulosa. ¿Has visto ya cómo va cogiendo todo color con las castañas, la cebolla, la harina, todo? ¿Le da un poquitín de agua? ¿Vamos a echarle agua? Sí, sí, claro. Le hemos echado bastante agua, ¿eh? No mucho. Y esto lo tenemos durante un tiempecito ahí al fuego. Con un hervor para que se ponga un poquito espeso y a la cazuela. ¿Te parece que lo echemos ya a la cazuela que nos lo está pidiendo ese bacalao y esas patatas? Venga. Venga, vamos allá. Recordemos que teníamos las patatas, el bacalao y ahora hemos echado este sofrito con la cebolla, las castañas, el caldito, el brandy, agua, harina. Le vamos a menear un poquito. ¿Y cómo podríamos acompañar esto bien? Con unos huevos engañamaridos. ¿Qué es eso de los engañamaridos? Vente conmigo, Asun, que yo quiero que nos enseñes lo que son los engañamaridos. Lo tenemos aquí. Un huevo. Espérate, que tenemos el huevo aquí. Un huevo. La miga de pan con ajo y perejil. Aquí tenemos la miga de pan que hemos utilizado una poquita, el perejil y el ajo. Y Asun, ¿por qué se le llama a esto engañamaridos? Pues porque no lo sé. Oye, ¡anda! Te he pillado, llevamos todo el día diciendo engañamaridos, engañamaridos. Sí, pero esto engañaban antes las mujeres a los hombres. Cuando hacía falta comer un poquito más. Comer, sí. Ahí estamos viendo la pasta. Y el resultado, mientras Asun lo echa a la sartén, sería esta especie de croquetas que lo pondríamos también con el bacalao y con las patatas. Es como si fuera... Claro, como unas croquetitas. Ahí lo ponemos en el aceite y que se vayan haciendo. Sí, que está el fuego un poco ahora. Ahora lo tenemos ahí un poquito suavecito el fuego y el resultado de este bacalao con castañas que nos ha preparado Asun sería este. ¿Qué te parece, Pilar? Pues tiene muy buena pinta y es muy sencillito además. ¿Tiene buena hacer. Pinta? Sí. ¿Te parece que lo probemos? Hombre, por favor. Venga. Venga. Pilar, Asun, a ver. Pilar, que te lleven un tupperware. Ay, muchas gracias, Asun. Has oído Asun. Lo que te ha dicho, menos ¿eh? Mal, se ha acordado. Menos mal que la Así... gente nos quiere y se acuerda de nosotros porque los reporteros lo llevo crudo. Venga, pruébalo, Germán. Anda, lo que nos ha dicho. Bueno, yo voy a probar a ver si no se me escapa este trocito de bacalao. ¿Qué dice Pilar? ¿Qué dice? ¿Qué digo yo? Que lo que estoy probando yo. Ya. Está bueno, ¿eh, Asun? Dile a Asun que me ha encantado la receta, díselo. Que se quede tranquila. Que le ha encantado gracias, la receta. Gracias, chicos. Pilar. Este para Pilar. Gracias, buenísimo. Asun. A ver si es verdad que me llega. Un saludo ya. Ya no mandamos saludos. Venga, ahí os dejamos. Gracias, Germán, y gracias a Asun, nuestra cocinera del día.